Nosotros te queremos dar este diploma que tiene que ver con una distinción por fomentar el skate. Vos sos una eminencia en el skate, sos un tipo importante y ahora queremos declarar a estas disciplinas urbanas como deportes urbanos. Así que queríamos darte este diploma por todo lo que haces y por todo lo que infundís, bueno, lo que para mí es un deporte. El skate es un estilo de vida y lo que lo hacemos por amor al skate. Algunos tenemos la posibilidad de poder viajar y vivir de esto. Y la verdad que es una bendición para mí, imagínate, toda mi familia es skater y tener la posibilidad de vivir de esto es increíble. Sacrifico todo por el skate porque muchas veces tengo que viajar 2 meses, 3 meses, dejo hasta mi hija porque tengo que ir a correr campeonatos y para mí a veces eso es difícil hacerlo, pero cada día que me levanto pienso en andar en skate, me voy a dormir pensando en la prueba que voy a filmar o la foto que tengo que sacar. Es algo que le dedico mucho tiempo y bueno, tiene sus buenos resultados también. Es un sueño hecho realidad porque la revista Thrasher yo la veo en mi casa desde que tengo 5 años. Mi viejo con la remera de Thrasher, el buzo. Es la revista más privilegiada de skate y para mí tener la posibilidad de hacer una parte, de salir en la revista es un reconocimiento increíble porque significa que algo estoy haciendo que está bien. Es difícil verdaderamente ser el Messi del skate, pero bueno, está buenísimo que me reconozcan que estoy haciendo algo bien, que estoy ayudando a que esto crezca, que lo que amo, la gente, los pibes se motiven, que los chicos vean que realmente se puede vivir de esto y una motivación también. El skate es algo que lo empiezan a hacer muchos pibes de barrios bajos, que capaz que si no andarían en skate, que pasa mucho, empezarían a robar, entran en las drogas y después no salen. Y el skate te mantiene la cabeza enfocada en eso, te libera, no hace que vos necesites otras cosas que están mal, sino que te limpia, porque es algo que estás haciendo, te estás ejercitando y te gusta tanto que te vas a enfocar siempre en eso y querés estar bien para poder hacerlo. Y muchas veces pasa que hay pibes de barrios bajos que en vez de robar se dedican a andar en skate, porque es así, lo veo. Por eso en todas las escuelas de Brasil, en los CEUs, tienen skateparks, porque saben que los pibes les gusta tanto y se enfocan tanto en esto que dejan todo de lado, las malas compañías y todo, para dedicarle a andar en skate, conocer buenos pibes, compartir buenos momentos. Ojalá que muchos más pibes tengan la oportunidad que yo estoy teniendo y que haya, no un Milton Martínez, que haya un montón de pibes que le vaya bien y que puedan viajar y vivir y mantener a su familia y hacer algo que está buenísimo.